Hello, hello. How is it going? How's everything? Hello, Reina. How are you? ¿Cómo está? Hello, hello. ¿Escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo son buenas noches? Dijimos ayer. Good night. Ok. Hay otra manera de decir buenas noches. ¿Quién se acuerda? ¿Quién la se la ha aprendido por ahí? ¿Cómo Buenas así? noches. Buenas noches, ¿cómo se llama buenas noches en inglés? Good night. Good night, vamos a aclarar ese punto. Buenas noches en inglés, cuando llegamos al lugar decimos good evening, porque si me dicen good night, yo pienso que ya no me voy a ir a dormir. Good night es para despedirse. Good night, bueno, nos vemos, bye bye, que le vaya bien. Entonces, para saludar decimos good, ahí lo vamos a mandar, good evening, ahí lo mando para que se lo aprenda, good evening. Y para despedirnos, que ya cada quien se va a dormir, es good night. It's good night. Ahí están los dos. Cuando llegamos, decimos good evening. Cuando nos vamos, decimos good night. Good night. Bueno, es un gusto verles. Gracias por conectarse a tiempo. Me gustaría saber cómo están. Y pues para ello, quiero que elijan de la siguiente presentación one, let's see, emoji. Me dicen cuál mejor lo representa en este momento. Se lo voy a mostrar para que me digan cuál de estas feelings. ¿Saben qué son feelings? Feelings son emociones. ¿Cuál de estos mejor lo representa a ustedes en este momento? Les voy a mandar al chat ahí. Creo que ya tenemos dos respuestas. Muy bien. Estoy. Ok, no hay problema. No hay problema, gracias. Alguien está sick, Isabel. You're sick. Happy. Feliz. Feliz. Ok. Los demás, ¿cómo están? How are you doing? Elijan una emoción. Feeling es sentimiento, es una emoción, un estado de ánimo. Vamos a ver. Dice Reina que está feliz. Tiger, dice Eric, cansado. Ok, sí, pero hoy es martes, Eric. Dice Blanca que está angry. Angry, está molesta. Angry. Luis Antonio dice que él se siente fiel. Fiel, él es una persona fiel. Tiger, dice Eric, tired, cansada. Happy Melding, ok, me alegra mucho. Hay una que me gusta bastante, no está aquí, que también puede ser un estado de ánimo, una emoción. Very, very happy, esa reina que es, se lo voy a mandar al chat para que se lo aprendan, es grateful, que esta es agradecido, me siento agradecido. O se puede decir thankful, ya estamos en casita, podemos aprender algo nuevo. Ok, entonces, vamos a iniciar con la clase porque el tiempo pasa bien rápido. Hay un par de cosas que hay que ver en esta sesión. Gracias por conectarse, espero pues, algo más. Ya reportamos los problemas de acceso a la plataforma. Me comentaba el soporte técnico que tenemos que mañana estarían trabajando con los accesos pendientes porque hay varios que aún no tienen acceso. Les digo por si alguno aún está ahí que no le han ayudado, pero es porque estaban ahí haciendo algunos procesos internos con INSAFOR y pues ya mañana tendrían una respuesta, ¿verdad? Así que si no ha reportado su caso, hágalo al chat para que ahí le puedan ver que ya lo reportó y se le pueda dar seguimiento. Gladys dice que está cansada pero feliz. Su frase me recuerda a una frase que yo utilizo bastante. A veces los teachers decimos, estamos
físicamente cansado, pero emocionalmente feliz. Eric, iba a mencionar algo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, no sé si nos van a enseñar cómo usar la plataforma hoy. Sí, vaya. Entonces ya voy a ingresar a la plataforma para que revisemos ahí cómo vamos a ir llenando y cómo funciona, ¿okay? Para que eso vamos a hacer ahora. Pero antes de meternos en la plataforma, todo lo que yo les voy impartiendo está conectado con la plataforma. Es para que ustedes vayan teniendo una idea más clara de los temas y puedan de esta manera ir a responder en la plataforma, ¿okay? Bueno, entonces ya vamos a estar a la plataforma. Gracias. Sí. Yo creo que, no sé si le dije ayer, pero una persona agradecida, grateful, es una persona feliz, feliz. Si una persona que es agradecida va a tener siempre emociones bonitas. Somos mal agradecidos, ahí nos levantamos y estamos renegando porque nos levantamos. Ok, bueno, class. What do you remember about previous session? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? Voy a dejar de compartir y me van a decir ustedes qué se acuerdan de ayer. ¿Qué vimos ayer? ¿Qué hicimos ayer? Abran su micrófono y me dicen, yo esto, ¿qué se acuerdan? Yo me acuerdo de meeting. Nice meet you. Nice to meet you. Muy bien, eso está bien. Nice to meet you. ¿Qué significa Gabriela Abigail? ¿Qué significa nice to meet you? No le escuché. Creo que es su micrófono. ¿Gusto conocerte? Gusto en conocerte. ¿Cómo respondíamos, veamos, Melvin, cómo respondíamos a It's nice to meet you? ¿Cómo se responde It's nice to meet you? It's nice to meet you. Sí, se puede, it's nice to meet you, o se puede agregar la palabra to. ¿Cómo decíamos, Margarita? It's nice to meet Nice to meet you too. you. Muy bien, it's nice to meet you too. Excelente. Ok, sí, son maneras de responder. ¿Quién se aprendió los sujetos, los subjects, los pronouns? Yo te sé. Vale, veamos, vamos a escuchar. Así como se dice, dígame, how do you say, vale, how do you say significa cómo se dice, how do you say. Vamos a ver, nosotros en inglés. Nosotros, We are. we are, muy bien, nosotros somos. How do you say ellas en inglés? She's Ok, ¿están de ellas. acuerdo? Luis, ¿cómo se dice ellas? Escuche la pregunta, ellas. Tendría que ser de ellos. They, muy bien, they, porque son ellas. ¿Solo ellas se dice? She's, Sí, muy, ella es sí. o ella Ella, está. muy bien. ¿Cómo decimos vos en inglés? You. You. ¿Y cómo decimos ustedes en inglés? You. You, muy bien. Ok, Luisa viene con todos los poderes. Ok, I like it. Very good. Thank you so much. ¿Alguien Thank más? you, teacher. Good, good job. Good job, good job. Ok, anybody else? Anybody else? ¿Alguien más que se los haya aprendido? Sí. ¿Cómo decimos en inglés entonces yo soy feliz? A ver. I am happy. I am happy. Muy bien, I am happy, I am happy. ¿Cómo digo en inglés tú eres mi amigo? You You are my are my friend. friend. You are my friend, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar los posesivos. My es mi amigo. My, your, tú, your name, tu nombre, su nombre. Our, nuestro, our name, nuestro nombre, our class, nuestra clase, her class, la clase de ella. Muy bien, veo que sí han estudiado y eso es lo importante. Por el tiempo vamos a avanzar. Yo ayer les di, que, les, creo que no les logré explicar, pero vamos a explicar ahora parte de esto. Esta presentación o este slide, esta imagen, si ¿sí la tienen? ¿La copiaron? ¿Le tomaron captura?
Ya estoy chévere. Ok, veamos. ¿Qué vamos? Vamos a ir leyendo, vamos a ir explicando, pronunciando y entendiendo lo que vamos leyendo. Ok. La primera, veamos. ¿Quién nos ayuda con la primera? A leerlo y a decirnos qué entiende, qué significa. La de arriba, esta de aquí. I am Gracias. Frank. Frank. Yo soy I Fran, am I'm Frank. Frank. Las dos versiones que se ven solo. Muy bien. La otra. I am not Yo happy. no estoy Yo feliz. no estoy. Ay, Dios, ya no está feliz, se casó quizás por eso. I'm not happy, I am not happy. Bueno, que no podemos generalizar, ¿verdad? Quizás alguien sí va. I am not happy. Como ustedes pueden ver, clase, usamos el verbo to be con adjetivos. Hace un rato les mostré un par de adjetivos, usémoslos. I am not happy es no estoy feliz, pero puede ser lo contrario. I am happy. ¿Qué otros adjetivos estaban previamente? Úsenos con el I am y luego póngale un adjetivo. I am. ¿Qué? De los que estaban ahí, otro adjetivo que se acuerden. I am I am hungry. Tired. tired, estoy cansado, soy cansada, muy bien. ¿Qué más? I am. I am not hungry. Ok, ¿qué otros? Muy bien, veo que tienen muchas ideas. ¿Qué más? ¿Otros adjetivos? Am embarrassed. I am embarrassed. Muy bien. I am nervous. Nervioso. I am nervous. Ajá, I am nervous. Estoy shaking, me estoy temblando, pero I'm learning. Está bien. Ok, good. ¿Anybody else? ¿Alguien más? Veamos la otra, vaya. También se puede usar el verbo to be con, miren, se puede usar con ocupaciones, ¿ok? Aquí dice que usamos con profesiones, con nombres, con nacionalidades, vamos con ocupaciones. Le voy a poner una pregunta, pues si alguien la quiere anotar y aprendérsela. What do you do? What do you do? What do you do? Tun, 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 tun. What do you do? What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? I am a, o puede ser an, si lo que viene es con una vocal. Entonces, uno de los dos. Entonces, decimos I am a o I am an, como el caso le pusieron an, porque la ocupación comienza con vocal. Siempre que comience con vocal la palabra que viene, le ponemos an, para que no se escuche raro. Eso es un aspecto gramatical. Vaya. Se usa con ocupaciones, ¿verdad? La pregunta es, what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? Ok, entonces respondemos I am a y luego a la ocupación. Yo les pregunto, ustedes me responden, el que quiera, ¿verdad? Voluntariamente. What do you do? What do you do, Yesenia? What do you do, Reina? What do you do, Margarita? What do you do? What do you do, Melvin? What do you do, Carla? What do you do, Isabel? What do you do, César? What do you do, Gabriela? What do you do? What do you do, Morris? What do you do, Eric? What do you do, Gabriela? What do you do? ¿A qué te dedicas o qué haces? A ver, un par de respuestas. Emma, what do you do? Allá un estudio. I am a student. Muy bien, I am a student. En la ocupación ponemos. Practique conmigo, si gusta, digámoslo. What do you do? What do you do? What What? do you, what do you do? What do you What do? do you do? What do you What do you do? do? What do you do? What do you do? Que se grabe en la mente. What do you do? What do you do? What do you do? What do What you do you do? What do do? you... Si ustedes se fijan, yo estoy diciendo bien rápido la palabra what do you do, porque hay dos, siempre que tengamos la D y la D y la T en medio de vocales, aquí con A y una O, siempre la mayoría de veces asumen o toman un sonido débil. De R. What do you do? What do you do? Por eso no decimos. Yo puedo decir daddy, o también puedo decir daddy, 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 daddy. Porque es la D toma muchas veces, casi un 80%, cuando se mueve de vocales, sonidos débiles. A menos que sea un sonido fuerte, que lleve un acento o fuerza de voz, ahí no suena como R. Pero aquí sí, miren. What do you do? What do you do? What do you do? Ok, hoy sí. Pregunte. Pregunten y respondan. Entonces, a ver quién se anima a preguntar. Yo comienzo sin. Le pregunto a Emma.
Emma me responde y le pregunta a alguien más. Y así vamos a ir pasándole a ver cuántas hacemos. Por lo menos unas tres, cuatro quedamos. Emma, what do you do? I study. Student? Ajá. Sigue. Student. Okay, what do you do, Reina? Ayana, diseñadora gráfica, no sé cómo se dice. Graphic designer. Siga, 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 reina. What do you do, Margarita? I am a police. Ejemplo, Uy, ¿verdad? ya estoy haciendo que me va a amarrar ahorita, va. Police. Oye, el régimen me va a caer a mí ahorita por llegar tarde a la Pero solo clase. es broma. Ok, sigamos, siga, usted sigue. What do you do, César? Allan Sales, venta. Salesperson, ajá, vendedor, ajá, de venta, ajá, vendedor de Sí. venta. Ok, siga, César. What do you do, Eric? I am job. Ajá, I am a Job, trabajo. okay, entonces diga la ocupación es worker. Worker, ahí la Worker. mandé. Worker, Okay. trabajador. Ajá, muy bien. ¿Alguien más se anima a responder solo la respuesta, man? Díganla, abra su micrófono y diga su ocupación. What Hagámoslo do you todo. do? What do you do? What do you Well, do? respondan. I am business. I am a business person, ok. Una persona de negocios, business. 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 Decimos business person para que se escuche como que es una ocupación. I am a business person. Ok. All ¿Cuál right. es? ¿Cuál es la diferencia con businessman? Está bien, no hay ninguna diferencia. Lo, la, la única diferencia podría radicar en que si digo business person, aplica para los dos. Pero si es businessman, solo es el hombre, ¿verdad? Si es la mujer, tendría que ser businesswoman. Porque man es hombre y woman es mujer. Entonces, pero person es general, una Muchas persona. gracias. Ok, entonces, ¿estamos bien con what you do? Sí, ahora quisieras preguntar, porque aquí dice también que lo usamos con nationalities. Entonces, ¿cómo preguntamos de dónde eres? Where are you from? Where are Where are you you from? from? Where Where are are you you from? from? Where are you from? ¿Y cómo decimos, cómo respondemos a where are you from? I am from Salvador. Ajá. I am from El Salvador. El Salvador. Muy bien. Esa es la otra. Miren, where are you from? Pero también dice que lo usamos con edad. ¿Saben cómo se pregunta la edad? La edad, ¿cómo la preguntamos? How What? old are you? How old How old are are you? you? Sí, muy bien. How old are How old you? are you? Fíjense que how old are you se parece a how are you. Lo único que how old are you lleva la palabra old, que es un adjetivo viejo. Significa how old are you. Y respondemos, I am, mire, I am, en la parte en blanco que estoy dejando y ponen ustedes el número. I am, ahí dice years old. Si usted tiene 15 años, dice I am 15 years old. Aquí creo que no hay nadie de 15, ¿verdad? Todos somos ya, tenemos arriba de 18. I am, no sé si se filtró alguien por ahí. I am, sí, a ver, no creo. I am, luego dice el número. I am 17, I am 18, I am 20, I am 40, I am 50 years old. ¿Sí? Aclaración, importante eso. No hay que decir, porque alguien de repente ya saben decir el verbo tener y dicen how. Have es tener. Así que yo voy a decir, I have, yo tengo, y dice, I have 20 years. No, hoy estamos aprendiendo, hoy, noviembre 21, estamos aprendiendo que la edad se dice con el verbo to be.
¿Sí? I am y luego el número. Porque no voy a cometer el error de decir I have, creyendo que have es yo tengo. ¿Así? Grábense eso. La edad la digo con el verbo to be. I am, el número y la edad. A ver, un par de preguntas una vez más. Tenemos que acelerar un poquito más rápido. ¿Okay? Hay unas cosas que tenemos que cubrir ese día, como en la plataforma. A ver. How old are you, Eric? I am from El Salvador. Okay, and how old are you? I am 29 years old. Okay, pregúntele a alguien más, Eric. ¿Alguien más? How are you, Reina? Am 35 years old. Muy bien, Reina, pregúntele a Where alguien más. are you from? Am from El Salvador. How old are you, César? I am 45 years old. Esa es la pregunta de Where are you alguien from? más. I am from El Salvador. Vamos a ver. How old are you, Margarita? I am 30 years old. Okay. 30 years old, 30. Margarita, 30. 30 or 30, pero más bien 30, 30, 30, 30. Excelente. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Creo que la idea se entiende. ¿Qué más tenemos para verbo to be? Tenemos marital status, ¿verdad? I am not single. Aquí ya le pusieron la soga al cuello, ¿verdad? I am not single. Ya está apartado. Y ya está amarrado, ¿verdad? I am not single. Ahí está. I am not single. Ya no estoy soltero. I am not single. O sea, que para preguntar, se dice, what is your marital status? ¿Cuál es su estado civil? I am single. I am married. Casado. Eso es, I am engaged. Estoy comprometido. Ya me apartaron. I am. Esa es otra manera del verbo to be. I am. Ya vimos la del país. Entonces, hay otra manera aquí. Miren, las ocupaciones van con verbo to be. Y aquí hay una más, que es my favorite sport. Mi deportes. Y le falta una S. My favorite sports. Mis deportes favoritos son. O sea que el are aquí significa son. Dos. Es plural. Tennis and golf. Okay. Así, ese es un resumen del verbo to be. Ser o estar. Me gustaría que nos enfoquemos por un par de minutitos en la contraction aquí. Van a repetir conmigo. Porque de hecho, pues la mayoría de Americans usan contractions. En el lenguaje coloquial siempre es contraction. En lenguaje escrito sí hace mucho full form, pero si es speaking verbally, is more contracted form o short form. Díganlo conmigo. Yo más bien escucho que dicen I'm solo. La otra, his. His. No diga, si dicen your, están diciendo el activo posesivo. Your es tú, pero tuyo. Esa contraction is your, 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 es una R gringa, your, 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 sí, los gringos usan esa R, ellos no dicen, yo creo que no les he contado, pero sobre los gringos, como yo tenía un amigo, él era American, le decía, decir perro, perro, me decía, perro, porque les cuesta decir la R nuestra. Pues nosotros decimos R para todo, ¿va? Perro, R. En los gringos es R, R. Por ejemplo, aquí es your sister, R,
Car. No dicen car, dicen car. Ese sonido gringo hay que aprenderlo porque una R. Si ustedes se dedican a estudiar la R gringa, la lengua se va un poquito hacia atrás, hacia el cielo de la boca y es Carlos. No Carlos, Carlos. El Salvador. Ese sonido de R. Salvador. Así que apréndanse que es gringo, no es latino. Ese sonido hay que irlo aprendiendo para ir aprendiendo un poquito el acento, ¿no? Es toda práctica, poco a poco lo mires, se va a ir mejorando. Vamos, ¿qué preguntas tienen hasta el momento del verbo to be? ¿Preguntas? No questions. Voy a borrar esto, el video siempre queda guardado, tienen que ir a ver después por ahí la clase o si salen preguntas adicionales. Vamos a cambiar por tema. Quiero ver un detalle más. Voy a darle 5 minutos para esto. Si gustan, escriben del 1 al 9 y ponen su respuesta. Van a poner el verbo to be que complementa ahí en esos espacios en blanco. Solo pueden poner la respuesta y lo hacemos rápido. Tienen, sí, 5 minutos es más que suficiente. Si termina más rápido, me manda al chat ahí, finish, para saber que ya terminó y así ir avanzando, please. Yo no entendí, teacher. Vamos a poner en los en blancos el verbo to be, lo que van a usar, gracias por preguntar, van a usar el verbo to be que acompaña al subject. Por ejemplo, puede ser am, puede ser is o puede ser are. Uno de esos tres va a ser, pero ningún otro. Uno nada más va a poner. Por ejemplo, primero, she, que va, am, is, o are. Usted sabrá. Luego, the voice, que va, am, is, o are. Uno de los tres va a poner. Ya lo vamos a revisar entre todos. Gracias. ¿Sabes por lo que hacerlo, pueden responderlas ahí, como alguien ya hizo eso, muy bien. Pueden ponerlo ahí en la pantalla. Tienen el permiso de hacer. Un minuto más, ya veo que alguien lo está haciendo ahí, gracias Reina, hay que terminarlo. Luego vamos a verificar si las respuestas están correctas y si hay alguna también pregunta del vocabulario o de la pronunciación.
Muy bien, vamos a revisar entonces. Ya veo que ya tenemos las respuestas en la pantalla. Vamos a confirmar y vamos a repetir también. La primera es, she is in the bus. Así que si gustan, díganlo conmigo. She is in the bus. She is in the bus. She is in the bus. Está bien. She is in the bus. That's correct. She is in the bus. She va con S. Entonces, this one is correct. This one is correct. Tenemos correcta la primera. The boys are at the zoo. También está correcto porque the boys son ellos y ellos sería con are. Entonces, the boys are at the zoo. Zoo es el zoológico. Los zoo. Chicos están en el zoológico. The boys are at the zoo. Muy bien, zoo. Zoo. My friend is not well. En la palabra amigo, mi amigo, la I no se pronuncia. Solo se pronuncia la E. Friend. Okay. My friend. Friend. La pronunciación no lleva ahí. En la escritura sí, ¿verdad? Pero la pronunciación es friend. Friend. My friend, friend is not well. Mi amigo no está bien de salud, ¿verdad? Is. Sí, is porque es he. Vamos a la otra. The toys, los juguetes, the toys are for playing. Los juguetes es plural, son ellos, entonces está bien, are, son para jugar. A car, parece el sonido gringo, car. Car is in my spot. Muy bien. Un carro está en mi lugar de parqueo. Está en my spot. They are, muy bien, they are, gringo, sonido, are, they are on the mat. Ellos están en la alfombra, en el piso. Luego tenemos Ali is at Ahmed's house. Está bien. Ali es she, entonces le pusieron is, que ella está en la casa de Ahmed. Esta apóstrofe y ese clase significa posesión. Es otra manera de hablar posesivo. Possession. Que cuando vean una apóstrofe y una S y hay un nombre por aquí antes de eso, esa S indica posesión si lo que continúa es un objeto o un sustantivo que pertenezca al nombre. Si yo digo César's motorcycle, digo la motocicleta de César. Si digo Juan Carlos House, la casa de Juan Carlos. Si yo digo es Melvin's cup, la gorra de Melvin. Si digo María's cell phone, el celular de María. Si digo Eric's car, el carro de Eric, ¿sí? Siempre va a funcionar así. La apóstrofe y la S indican posesión. No hay que confundirlo con el is, porque también la apóstrofe y la S significa is del verbo to be. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Fácil. Si yo digo Yesenia's car, digo el carro de Yesenia. Pero si yo digo Yesenia's intelligent, estoy diciendo que Yesenia es inteligente. O sea que el is significa también apóstrofe S. ¿Cómo lo distingo? Porque si yo digo Yesenia's car, no digo que Yesenia es carro, ¿verdad? Por lógica no tiene sentido. Ahí ese apóstrofe S significa posesivo. Si digo Yesenia... Como algo para confirmar. Sí, vaya. Si yo digo, por ejemplo, Yesenia... Aquí tengo, no sé, esto, no sé si lo ven, es un speaker. Si yo digo Blanca's speaker, estoy diciendo que esta es una bocina de Blanca. Si yo digo Blanca's speaker, no digo que Blanca es una bocina. ¿Tiene sentido? Pero si digo sí, Blanca's beautiful... diciendo que Blanca es bonita. No digo que la bonita es de Blanca. ¿Me dicen? O sea, que la palabra que estoy agregando después del apóstrofe S me da la pauta. Si yo digo Juan Carlos responsible, Juan Carlos, ese sonido es responsible, no estoy diciendo que el responsable es de Juan Carlos, digo que Juan Carlos es responsable. Si digo Juan Carlos cell phone, ahí estoy diciendo
que el celular es de Juan Carlos, no que es Juan Carlos es celular. ¿Me entiendes? Ahí tenemos que, por el contexto, tenemos que ir aprendiendo a diferenciar a qué se refiere esa apóstrofe y la S. Eso es posesivo. Ustedes podrán en su tiempo libre escribir explicación de la apóstrofe y la S para hablar en posesivo. Ahí YouTube, videos, en Google, donde se quiera buscar información para expandir. Luego tiene aquí preguntas. Y eso no es el tema del momento, pero usted puede expandir para ir comprendiendo cómo funciona esa apóstrofe. Sí, porque y he es. notado, he notado que en varias no aparece constantemente, sino que son pocas. Entonces tiene que saberse utilizar. Sí, sí, el contexto le va a ayudar a diferenciar si es la apóstrofe que indica posesión o es la que indica el verbo to be is. Sí, pero no es difícil identificarlo cuando se vaya comprendiendo el contexto, cómo funciona. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo va bien rápido. Preguntas, ahí me mandaron las respuestas, gracias. Veo que ahí las mandó, varios las mandó, Gladys, I'm sorry, Gladys y también Carmen. Gracias, gracias. Ahí están correctas las que ya tenemos. Vamos a continuar. Thank you so much. Thank you for your participation. I appreciate it. Vamos a borrar esto. We're going to erase all of this. We erase it and we continue. Okay, entonces vamos a continuar con los... ¿Quién se aprendió los posesivos? No sé si lo dejamos como tarea el día de ayer. ¿Posesivo? No. No, va. Entonces vamos a hablar de los possessive. Esos sí son adjetivos posesivos. Desde ahorita les digo los adjetivos posesivos. Llevan una estructura. Primero digo possessive adjective y luego del possessive adjective le voy a agregar plus, o si no más, un noun o lo que pertenece, la pertenencia. Puede ser objetos, pueden ser cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí así funciona. Y digo, para I, yo le pongo my. Yo, mi, de mí, me pertenece. Y luego va el sustantivo, ¿verdad? I, digo, si agarro esta bocina, my speaker, mi bocina. My Bible, mi Biblia, my Bible. My bottle of water, mi botella. Pero si digo, your bottle of water, tu botella de agua. Si digo, his pen, el lapicero de él, porque ahí miren, his aparece con he. Si digo que ese es un marcador, marker. Si digo her marker es el marcador, el plumón de ella, her. Entonces me ayudan a pronunciarlos y se los van a aprender. Hay que aprendérselos porque son necesarios para distinguirlos. Me ayudan. Comenzamos. ¿Te gustan después de mí, por favor? I. His. Sonido final es una Z. His. Sonido gringo al final. It. Sonido de ese. It. We. Our. Cuando dice rápido, our suena como R. Por ejemplo, aquí we love our parents. We love our parents. Nosotros amamos nuestros padres. We love our parents. We love our parents. We love our parents. You is your. Repeat. Your. They. Estoy diciendo el cuaderno, ni se ve porque tengo un fondo de pantalla. Si digo their notebook, el cuaderno de ellos, their notebook, their. O sea que los adjetivos posesivos llevan después lo que pertenece a tal persona.
Si yo digo my control, mi control. Si digo your control, tu control remoto. His control, el control de él. ¿Sí? Así funciona. Siempre ponemos adjetivo, luego lo que pertenece a la persona. ¿A alguien le gustaría leer solo los adjetivos? A ver cómo los pronuncian esos de aquí, por favor. Volunteers. My, your, his, here, it's, or, your, y their. Muy bien, solo el ese que decir her. Her. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Uno más, por favor? ¿Un voluntario? My, your, his, her, it's, your, or, perdón. Your day. Bien, ahí está. Margarita, ¿lo va a decir también usted? My, your, his, her, it's, or, your, their. Antes de pasar a la otra actividad, a dejar de compartir, porque quiero que vayamos a revisar la plataforma. En la plataforma, si ya se durmieron algunos, tienen las cámaras apagadas. No se duerma. Les voy a mostrar lo que ustedes van a ir a hacer. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, díganme si al compartir la cambia de pantalla, porque les voy a mostrar ahorita sin inicio. Ahí va a encontrar algo como esto. Le aparece el objetivo, lesson objective, y luego le voy a dar next y dígame si cambia. ¿Cambió? Sí. Sí cambió, sí. Aparece el diálogo. Sí. Vale, lo voy a ir hasta el principio para que veamos sí, ahí. Va, cambia. Entonces, vaya, aquí la primera era el uso aquí comenzamos ayer. Esto es el primer video que aparece, luego les aparece. Perdón, teacher, ahí es donde están las actividades a realizar. Sí, cuando usted ingresa, vaya así, miren, está cambiando, ¿verdad? Entonces le voy a dar yo clic aquí. Cuando usted ingresa a la plataforma con su correo y la contraseña, le va a aparecer el curso asignado. A mí me aparecen otros porque tengo otros grupos también. El de ustedes es principiante. Al darle clic al principiante les abre el contenido. Primer sección, esta semana tenemos que cubrir sección 1 y sección 2. Al darles la sección 1 ya me apertura el contenido correspondiente a la sección número 1. Entonces, y ahí donde usted tiene que ver videos y resolver ejercicios de la plataforma. Si hay alguna pregunta que responder, la responde. Lo bueno que usted también aquí vaya, por ejemplo, aquí usted ve el video, lo reproduce y ya lo puede escuchar una y otra vez. Ahí le va apareciendo a la par lo que va diciendo en español el coach aquí. Y luego le da siguiente. Ahí le va a aparecer, por lo general le aparecen otros videos o ejercicios que seguir viendo. Aquí está lo que estamos estudiando ahorita. Mire el uso del my, your, his and her. Aquí hay un video explicativo, lo va a ver también, lo escucha, los posesivos. Es exactamente lo que estamos viendo ahorita, pero ahí les aparecen otros ejemplos, los van a ver. Y ya de repente les aparece este lápiz y dice Knowledge Check, que es aquí aparece un ejercicio que hay que responder y hay que mandar la respuesta. En el caso, vamos a ver si se ha comprendido el tema. Aparece, número uno, hello, what's your name? La B, hi, es que aparece un blanco. Name is Antonio. ¿Qué falta ahí? ¿Qué adjetivo pondría? My. Entonces vienen ustedes en el espacio en blanco, escriben my. Y siguen progresivamente. Solo ponen la palabra que hace falta del espacio en blanco. Y al final les van a dar enviar, submit. Y ya tienen su primer ejercicio resuelto. Y siguen con los otros. Vamos con el otro. Aquí es lo que vamos a ver ahorita nosotros. Ahí aparece que vamos a aprender a deletrear nombres, ¿sí? Y aparece ya el alfabeto, que es lo que vamos a ver ahorita. Nos hace falta ver el alfabeto
Ahí lo escuchan y el letrear y no hace falta ver los números. Eso nos hace falta, los números y el alfabeto. Entonces, ahorita vamos a pasar al alfabeto. Ustedes podrán posiblemente ir a verlo también ahí y ir completando lo que va apareciendo. Siempre que aparezca un lapicito es porque va a tener que resolver ejercicios. Ahí, por ejemplo, hay unas conversaciones que las va a escuchar y las va a responder, ¿verdad? Son de spelling, de letrear. El lapicito es ejercicio que resolver y llenar. Y luego le da submit, que es enviar. Así lo, eso bien sencillo. Luego ya pasa, ya mañana vamos a empezar nosotros con la sección número 2. Y así vamos, usted puede ir avanzando a las siguientes secciones si así lo considera bien. Sesión número 2, ya cambié de tema, se llama What's This? Así va a ir respondiendo. ¿Tienen alguna pregunta? No hay problema que ahora no hayamos hecho eso, porque a mí no me parecía. No hay ningún problema. Ustedes tienen la oportunidad de completarlo. Ahorita todo es, debido a que no todos tienen el acceso, ustedes pueden completarlo hasta el jueves. Tendrán para viernes, incluso a medianoche, para completar todo, ¿sí? Y bien poco. Ya esta semana completamos 2 secciones y posteriormente vamos a completar. En la otra semana sería la sección 3 y un examen medio que aparece. Les recomiendo que lo vayan haciendo todos los días. No sé si les dije ayer, pero quiero que ustedes vayan escribiendo lo que van aprendiendo. Saquen su propio cuadernito ahí, pongan el sticker, vayan anotando, organicen su tiempo para que si no vayan a estar allá viernes a las 11 de la noche, ay, no le he mandado y me faltan 2 secciones, y no le da enviar, 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 y todo está malo y se van a frustrar. Así que traten de organizarse. Lo que miren, los salvadoreños somos bien procrastinators. Me gusta dejar todo a la the very last minute. Andamos corriendo. No, es que yo trabajo mejor a presión. Qué mentira, porque ya no nos organizamos. Así nos pasa. Así que dejen, traten de ir ustedes, cada quien se conoce. Yo sé que a mí las cosas a la carrera me salen mal. Trato de por lo menos anticiparme. Así que ahí ustedes anticipense a eso. Bueno, tenemos 10 minutos y vamos a revisar el alfabeto. ¿Quién ya se fue del alfabeto? ¿Quién ya se fue del alfabeto? The alphabet. Sí, ya lo puede, más o menos. Fíjense que, o sea, a mí me gusta el rock, ¿vale? Ah, pues entonces voy a buscarse un alfabeto que sea en rock. A, B, C, D, no sé cómo lo va a aprender. A mí me gusta, como que soy niñito, A, B, C, no sé, A, B, C. Hay un montón de canciones. Usted se agarra la que mejor le guste, ¿verdad? Y si no, escriba ahí en YouTube, alphabet song. ¿Sí? Y empieza a aplaudir, no sé, hace un dibujito, le pone por ahí un sticker, no sé. Pero yo quiero darles una manera que considero que ayuda un poco y es agrupar por sonidos. Para que sea más seriecito y no les gusta tanto estar bailando. Yo trabajo, les cuento, yo trabajo, mi trabajo a tiempo completo es, yo trabajo en una escuela pública y me toca a veces trabajar con niños. Porque ahí está la necesidad y me mandan que sea en inglés y me toca estar con los niños cantando, ¿verdad? Y de repente, that's what I should do. Eso es lo que debo hacer y todos tenemos, nos acoplamos al contexto. Así que usted busque qué le funciona y eso le va a ayudar a aprenderlo más rápido. El alfabeto, como lo estoy mostrando en este momento, estoy mostrando una manera práctica de sonidos. Cada columna representa un sonido. La primera columna es A. Miren, A, H, J, K, A, A, A. La segunda es E, y lo sonido largo. B, C, D, E, G, P, T, B, Z. La tercera columna es E, F, L, M, N, S, X, Z. La Z aparece 2 veces porque se pronuncia Z y Z. Es más común Z porque es American English, pero Z, y fíjense que Z, más que todo quizás Canadian o Australia o British pueden decir Z, pero sí el más común, el estándar es Z para la Z, pero sepa que también se puede decir Z. El otro es I, I, sonido I, ahí encontramos 2 letras, I y Y. El otro es O, está sola, O,
O, O. Y luego tenemos U, Q, U, W, o W, y la última que es R. Le voy a poner para que lo escuchen. Y luego, pues, si tomar esta idea, agárrenla y la aprenden asociando sonidos. Ya que, pues, por lo general, no utilizamos el alfabeto en orden. Lo usamos siempre en desorden. Escuchen unas dos veces y ahí va. A sound, A, H, J, K. E sound, B, C, D, E, G, P, T, V, Z. E sound, F, L, M, N, S, X, Z. I sound, I, Y. O sound, O. U sound, Q, U, W. R sound, R. ¿Quién se anima a decirlo? Así, con esta estructura o de esta manera. ¿Quién se anima? Vamos, está A, bien. A, B, C, D, E, F. Es lo único que me puede. Está bien, la verdad que piense que cuando... es que de eso se trata. Estamos en un ambiente de aprendizaje y aquí todo lo que usted quiera decir es muy bienvenido. La verdad es que aquí aprendemos, nos equivocamos y eso está bonito. Vamos a escuchar a Reina, luego escuchamos a Eric. I, Y, O, Q, U, W, R. Muy bien, excelente, Reina. Vamos, Eric. Go ahead. A, H, J, K, B, C, D, E, G, P, T, B, C, F, L, M, N, S, X, C, I, J, no sé, O, Q, Q, U, W, R. Muy bien, sí, U, W. Muy bien, Eric, gracias. Juan Carlos. A, H, J, K, B, C, D, E, G, P, T, V, Z, F, L, M, N, S, X, Z, I, Y, O, Q, Q, se me olvidó la U. U, W. U, W, R. Ok, muy bien. Vamos a escuchar a Luis Antonio. A, H, J, K, B, C, D, E, J, P, T, V, C, F, L, M, N, S, X, C, I, Y, O, Q, U, W, R. Muy bien, ya ven que está bien fácil, ¿verdad? Vamos a la oportunidad a Carmen. Vamos, Carmen. Gracias, Luis. A, H, J, K, B, C, D, E, F, B, T, B, Z, F, L, M, S, Z, I, J, O, Q, U, W, R. Muy bien, sí, la Z es Z y luego Z, aparece la otra Z. Vaya, yo creo que, no sé si vamos a hacer algo. Quiero que escriba en su cuaderno 1, 2, 3. Le voy a dictar tres palabras a ver si me las logran escribir. Le voy a deletrear. Spell, se dice deletrear, spell. Escriba 1, 2, 3. ¿Estamos listos? Aquí va la primera. Listo. H-A-P-P-Y. No escuché. Repeat.
Repeat, okay. H A P P Y. Happy. Happy, muy bien. Alguien la obtuvo por ahí. Happy. Ya tenemos la primera, vamos a la otra. Les voy a mandar ahí. Déjenme ver, no sé qué se hizo. Él quería mandar. Aquí está. Ya la primera ya la dijo alguien. Número uno es happy, ¿verdad? Vamos al número dos. Number two. Escuchen. L-O-V-E. Love. Bien, ahí alguien está con todo. Love. La número tres. A ver. Vamos a ver qué tan rápido son ustedes. Escuchen. INSAFORP. Una vez más. INSAFORP. I'm sorry. Una vez más. INSAFORP. INSAFORP. INSAFORP, muy bien. Excelente, muy bien. Ahí esa es práctica. Ok, muy bien, buen trabajo. Les va a quedar de tarea que sigan repasando. Mañana vamos a seguir spelling del A sound, A, H, J, K. E sound, B, C, D, E, G, P, T, V, Z. E sound, F, L, M, N, S, X, Z. I sound, I, Y, O sound, O, U sound, Q, U, W, R sound, R. Bueno, entonces ahí tenemos ya la tarea del alfabeto, y lo último que quiero que para mañana también vengamos listos con los números, del 1 al 20. Lo voy a hacer una vez para que quede grabado en el video, pero usted también podrá repasarlo y aprendérselo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso es la tarea que también llevan a aprenderse los números, a estudiarlos, decirlos, repetirlos, contárselos a alguien, decírselos a alguien, grabarse un audio, no sé qué van a hacer, pero hay que aprender los números hasta el 20 y hay que aprendernos el alfabeto también, clase. Esa es la tarea que tienen, aparte de irse a la plataforma y empezar y continuar viendo videos y contestar los ejercicios que aparezcan ahí. Si hay preguntas, yo con gusto estaría apoyándoles también en las preguntas que tengan. Tienen que traer las listas y no tengan miedo de hacerlas. Acuérdense que todos están aprendiendo. Y pues todos pasamos por ahí que de repente nos da miedo preguntar, pero su pregunta era muy, muy válida y nos ayuda a repasar muchísimo más. Ha sido una vez más un gusto verles. Ánimo, nos vemos mañana, primero Dios. Have a good night. Y una vez más, pues tomen agua y dormirse. Qué bueno tomar agüita. Sleep time and have a good one. Bye bye. Buenas noches.
Gracias.